cabeza. José, ¿en qué posición salgo? Pero ahora tengo que hacer curva grande. Tal y como vaya saliendo. José, salte, salte, eso te iba a decir, según salgas. Vale. Madre mía, casi me dan un beso. Sí, al entrar, no, el azul ese que ha entrado. Joder, ha entrado. Estaba rojo, Tiki, ahí Alain. Sí, no, el convoy. Está rojo. No, el convoy, tenemos un poco de cuenta y los semáforos los tiramos. Ya. Ah, por eso. Ya que estamos todos ya. Vale, yo en ciudad le pongo a 30 kilómetros por hora. Yo voy detrás a la grúa, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí, ¿cómo se cambiaba la las opciones de pantalla? ¿Qué opciones de pantalla? De joder. O sea, es algo, ¿eh? Ah, la I, coño. Ah, sí, lo del cuadro del camión, la I. Sí. Ahí está. O sea, no me acuerdo, ¿qué tengo? ¿Una señal de alarma porque voy muy despacio o porque llevo sobrecarga? Vamos. Yo todavía mío. Aún te tengo tabulador, ¿eh? Te tengo sí, así. Sí, yo tengo encendido para ver. Kilómetros, no, metros. Joder, kilómetros. Ya te he perdido. Estamos parados. Vale, yo lo último que me sale es el. Hostia, que te meto un viaje al Creative. A mí también me sale el Creative. Me sale. Cuando nos agrupamos un poco, lo ponemos a 80. Vale, sale Creative, el último. Sí. Se quedan unos cuantos por detrás. Estoy a 50, ¿eh? Te pesa el culo. ¡Hombre! Yo sigo recordando que llevo... 40 toneladas. Exactamente. La grúa, la grúa 40. Bien. Ya se han dado un beso por detrás. Yo no nada. José se ha tragado a ti. Mi madre ya... Y ese es para... Se le ha caído un euro. Marcamos a Line y ya está. Me han cambiado rosita. Todo rosa, tío. Me cago en que rosa. Eres ultra. Rosa chicle, Y tío. La madre que me parece que es rosa. ¡Ay, mira! El rosita. Ángel, el que te puso a ti. Sí. Un poco difícil. ¡Cuidado, atrás! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Hostia! ¡No te pares de volar! ¡Hostia! ¡Abre, Clario, de volar! He visto volar, he visto por el retrovisor volar la grúa, tío. La grúa ha llegado ya al destino, ¿eh? ¡Hostia! Mierda, y aún puedes más que en el aire. No, vamos. Que estás quedado volando. Sí. Vamos, que tú puedes. ¿Tiene algo de frente? No, de frente no viene nadie. Hostia, lo que no sé si tengo autoguardados. Qué poca, porque es que no le golpe. Me cago en ti, es que he visto una cacharra roja volar y digo, ¿sabes la grúa? también os podéis meter por detrás, que también hay sitio para dos camiones. Sí, ahí enfrente nuestra. Hostia, ¡hostia! Es artenazo. Sí, pero mejor no te quiero decir ni cómo está el camión ni cómo está la grúa. Ya, pues si te he visto volar. Sí. ¿Te he visto volar? A que juegas nada, yo soy volador. A mí no me dio tiempo de decir... Perdón, grande. Hecho. Márcale ahí. A coger a 3. La carretera 3. Vale, para cogerla. Vale. Para cogerla a 3 y luego dirección a 8.
¿Alguien quiere una grúa al 80%? ¿Al 80%? Al 80%. Vamos, de puta madre. Mamacita, que hostia me metió el puñetero ángel, cabrón. Escucha los frenos, frenos. Vale, a ver. Venga, vamos. Dale, tururú. Pues voy. Estoy saliendo aquí, que también me cuesta esto, vamos, un verano. Ángel, lejos de... esto no sube a más. Vos tenés que estar adelanto. Sí, que estoy detrás. ¿Qué? No. A esa distancia te veo bien, ¿eh? No empujes. Paso adelante, si quieres. Sí, peor aún. Joder, vale. ¿Estáis en carretera ya, José? Escucha, Line, baja 60 tú, madre mía. Vale, ¿hay un convoy adelantando? Sí. No han salido todavía, Line. Vienen una pila de ellos por detrás mío, macho. Sube el No frenes, si vemos alguna área de descanso, métete. No paréis. ¿Quién va detrás de Lorenzo? ¿Sabes, José Manuel? Yo te veo ahora desde arriba, te estoy viendo. Y yo también. Veo un Armstrong ahí. Sí, yo me miro ahí con... que vienen detrás mía. Acabo de ver coger uno. La curva, mejor no te comento con un cross. Sí, dos carril y medio. José, deja las cosas. Madre mía, que me muero, que voy a 30. ¿No tira más o qué? ¡Ojo la curva! Ahora empiezo a acelerar ahora un poco, pero... ¿Cómo te llamas de la grúa? ¿Que te estoy llamando grúa? Mira dónde estoy yo. Arriba, te acabo de ver el punto ahora. Arriba del todo estoy ya. ¿Solamente estoy en el punto? ¿Quién es el último que se mueve una hostia y que lleva un volquete? Rubia, pero esta gente. Vale, frena, si podéis frenar porque estamos mezclados. Escucha, métete ahí en la gasolinera. La gasolinera está aquí. Sí. Será pequeño. Da igual, pero para entrar. Hasta por la hierba me meto para cortar. Lorenzo. Hola. Buenas noches. ¿Después seguro que van a venir todos por aquí? No jodas, que sigas recto tú. Que no, van a coger la autovía, ya verás. Cogemos la autovía, dirección izquierda. Ahí ha puesto un mensaje. El player Scope 98 has been banned for one week. No lo he leído, tío, no ha dado tiempo. No, pues dale a la I. Dale a la Y. Ah, sí. O sea que sí, el que nos acaba de adelantar. ¿Tío? Lo han baneado por una semana. ¿Que hay algún administrador? ¿Qué ha hecho? Pues igual ha llegado un administrador que me está echando, ¿no? Pues seguro. Pues entonces igual es mejor dale y no se la que parado, ¿o qué? Pero está ok. Gestión. La grúa la veo moverse, ¿eh? No, que nunca grúa, que no, coño, veía aquí un mano rojo, me había parecido la grúa. Nada, pues tiramos. Vale, sí, voy. ¿Por qué zona estáis? ¿Qué ciudad? No, pero ¿qué ciudad tenéis por ahí? Lo siento, ¿sí? Que voy. Burgo. Salzburgo o Linz. El Linz, que vaya adelante. Kikio, José Manuel, cuando estéis a 80, avisadme y... ¿Cómo, vale? Espera, José, espera, José. Uy. No he debido un beso, ¿no? Me ha puesto perdón uno. Habrá sido el de detrás mío. Si menos daba alguien. Pasa, a la misma pasada a la 80 ya. No, voy a 70. Vale, perfecto. Vale, un trágico cuadrazo, vamos. 34 toneladas pueden hacer mucho. Mucho daño. A
todo eso, Ángel, ¿cómo te ha quedado tu carga, tu camión? 7%. ¡Joder! Y no todo 85. ¿Y dónde está el 80? Vamos a ver. Y el primero que mete la coña es el cabrón. Que llevaba los frenos un poco fríos todavía, joder. A ver, vamos, carga, hijo puta. Aquí, seriedad, seriedad, ¿eh? Sí, sí. ¡No más seriedad! Ya me llevo el 730, vaya, en, ¿eh? En el mismo orden, ¿no? Sí, sí, como queráis, si quieres pasa, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Tú lo llevas el 730? Sí. V8. Entonces tiene que andar igual que el mío. Pues te lo juro que tiene una salida más mala hasta que coges tu velocidad, madre mía.